David Regades quere debater con Ana Pastor. O cabeza de lista do PSDG ao Congreso pola provincia de Pontevedra trasladou xa esta reclamación a número 1 do Partido Popular. Nosotros queremos saber qué es lo que va a hacer cada partido, qué programa tiene que cada partido. Las elecciones generales no solo se juegan, y que se juega mucho, en las políticas que se deciden en Madrid, pero las políticas que deciden en Madrid afectan directamente a los vecinos y a las vecinas de la provincia de Pontevedra. Regades fai a propostas en máis condicións. O lugar, a hora ou o medio de comunicación poden ser escollidos pola candidata popular. Así as cousas, a proposta é extensible a outras forzas políticas. Entendemos que las fuerzas más representativas que tenemos en la provincia de Pontevedra, pues en este caso es el Partido Socialista y el Partido Popular. De todas formas, estamos abiertos a cualquier tipo de debate, con una lógica, con una organización. O socialista quere comparar o feito polo goberno central do PSOE co legado que deixou o executivo de Mariano Rajoy. Regades sinalou directamente a Pastor, naquel momento ministra de Fomento, como a responsable de moitas promesas incumpridas coa provincia. Ana Pastor tuvo que irse hace 4 años de la provincia de Pontevedra y ser candidata por Madrid después de la nefasta gestión al frente del Ministerio de Fomento. Todas las infraestructuras que estaban en marcha antes de que llegara Ana Pastor al Ministerio quedaron paralizadas en la provincia de Pontevedra. Nosotros tenemos un compromiso. Lo primero, el tren de alta velocidad, el AVE. El AVE, Vigo, Pontevedra, Cerdedo, Orense. O socialista pon tamén o foco noutras dúas cuestións. Dunha banda, a xestión da auga para garantir o abastecemento con cargo a fondos do Ministerio de Transición Ecolóxica. Da outras, políticas sociais como becas, pensións ou o salario mínimo interprofesional.